Sucio, abandonado, con olores desagradables y mal aspecto es la apariencia que muestra este lote en el barrio La Piñuela. Los vecinos se quejan porque este inmueble afea el sector y genera contaminación ambiental y se convierte en un nicho para la delincuencia. Más o menos hace como 5 años el señor mandó a desplanar esto y como ve, esto se está prestando para viciosos, para robar, hacen sus necesidades, para un basurero. El zancudo que se está levantando, mucho animal que nos está perjudicando y aquí vemos muchas personas ya mayores y nos está afectando eso. Le pedimos a ese señor que por favor vengan y nos tapen esto al menos como con una lámina. En el lugar existía una vivienda, pero el propietario del lote la derrumbó y dejó el lugar así como se observa en la actualidad, donde en horas de la noche la oscuridad de la zona permite que las personas en situación de drogadicción lleguen a este lugar. Que esto se ha vuelto una ola de atracos. Aquí a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, los ladrones se están metiendo por todas las casas, están atracando personas, vecinos a las 10 de la mañana aquí. Y con el bus Culver atrás tenemos drogadictos por delante, drogadictos por detrás. Y el centro de acopio de la droga la tenemos ahí en el Parque Tacaloa y nadie viene a hacer nada. Entonces necesitamos que las autoridades se pongan los pantalones bien puestos y nos ayuden porque es que realmente ya no aguantamos. Ya esto se volvió como el cartucho de Bogotá, allá el barrio La Piñuela, la gente está cogiendo, ya nadie quiere coger para acá porque a toda hora lo atracan, en la mañana, en la tarde. Y mire este desorden, mire, esto era para que en plena parte céntrica de Ocaña veamos una finca de esto, un monte de esto. Porque es que esto parece un campo, esto no parece que fuera una calle por donde mire, es tan numerosa para... caso omiso le están haciendo a la alcaldía, porque varias veces nos hemos ido a quedar allá. No sé qué pasa, será que él tiene plata o qué sé yo, pero no quieren arreglar este problemita. Los vecinos de este inmueble consideran que es un problema para la seguridad del sector, sobre todo en horas nocturnas, y además lo perjudicados que están en cuanto a la salud por el criadero de zancudos en la zona.